Muchísimas gracias, Patrick, y seguimos acá en Cocineros Argentinos. Y ahora vamos con un risotto. Ay, pero imperdible, indimendicable. Realmente, el paso a paso, arrancás con un poco de aceite y un poco de manteca. Y sobre esa materia grasa vas con salchicha parrillera de puro cerdo, toda cortadita así, en pequeños fragmentos o bocados, para saltearla un poco, para que vaya también eliminando, en el contexto de la cacerola o de la sartén o el recipiente a donde vas a hacer el risotto, te quede el gustito y la grasita del cerdo, porque eso le va a dar mucho sabor al arroz que va a venir después. Ahora le estamos sumando un poco de guarnición aromática a través de verduritas. En primera instancia, vamos a levantar el fueguelli. Una cosa es hacer un risotto despacito y otra cosa es que ni siquiera fuego tenga. Tiene que tener un fuego moderado. Entonces, vamos con cebolla, vamos con apio, que le deja un aroma muy lindo. Vos vas a regular la cantidad de apio, o directamente, si no te va, no se lo pongas, pero es un buen consejo porque le queda un muy buen aroma. Ahora le ponemos ajo, siempre tapadito, pero mira, para usted, Ximena, cualquier cosa. Y el ajo siempre, porque sé que le encanta. El ajo siempre cubierto sobre otros ingredientes para que no se queme, para que no tome contacto directo y se queme. Bien. Vamos con un pimientito colorado y le vamos a poner cebollita de verde. A ver, con esa base vas a tener un gusto, un sabor increíble. Entonces, mientras la guarnición aromática, que te repito, cebolla de verde o cebolla blanca, ajo, apio y pimiento colorado en este caso, pero podría ser de cualquier otro color, se vaya metiendo ahí, mezclando con los juguitos de que va alargando la salchichita parrillera. Por otro lado, para este risotto hemos hecho un caldo con calabaza. Es decir, vos agarrás una calabaza directamente, le sacás la piel, la cortás en cubitos y la pones en agua, más un cubito o dos de caldo de vegetales, y haces una cocción de esa calabaza. La llevas un hervor. Cuando la calabaza está ahí, es súper recontratierna, apagás el fuego y la pisás. Y entonces te queda toda la calabaza hecha un puré todo roto adentro de ese caldo. Esto nos va a servir para nutrir nuestro arroz. Recordá que para un risotto necesitamos sí o sí un caldo que realmente un caldo que tenga demasiado, que tenga muy buen gusto, muy buen sabor. En este caso va a ser un caldo de zapallo o calabaza. Bueno, se lo va a transferir. Una vez entonces que salteas estas verduritas, incorporamos el arroz. Y hablando de arroz, en el mercado nacional hay muy buenos arroces y muy buenas variedades de arroces. Nosotros vamos a usar para hacer un risotto uno que se llama Carnaroli, que es un tipo específico de arroz diseñado en Italia, pero al concepto de hacer risotto, que son los italianos los maestros del risotto, pero vos sabés muy bien que todo lo inventado en todo el mundo, cuando lo llevan a la Argentina, se hace mucho mejor que en su lugar de origen, porque así es la Argentina y porque todos somos cocineros argentinos. Entonces, este arroz italiano, pero nacional, tipo Carnaroli, perfectamente le queda para el risotto. El asunto, entonces, es mezclar y de esa manera se va a ir humectando el arroz en esta primera instancia. ¿Sí, Juan Braselli? No, que ahora que está hablando del arroz, hemos tenido oportunidad de hacer notas en arroceras, en distintos lugares, entre ríos y demás, y se está exportando el arroz Carnaroli a Italia. Sale de una calidad increíble. ¿Pasa lo que, más o menos parecido a lo que pasó con el Malbec acá? Claro, sí. Bueno, es una cepa que viene de Francia, pero acá en Argentina funcionó de maravilla. Se dio mejor que en Francia. Bueno, en el Carnaroli está pasando lo mismo. Está saliendo un excelente Carnaroli que se exporta también a Italia. Mirá. Me parece muy bien. Y es así, por eso lo había dicho. En muchos casos se generan en cualquier lugar del mundo ingredientes y después, cuando viene a la Argentina, se mejoran. Es el caso de este arroz que bien decís, es origen italiano, se hace en la Argentina y ahora se exporta a Italia. Mira qué bárbaro, sensacional. Ahora, sea el Carnaroli o sea cualquier otro arroz, el concepto del risotto es
revolver constantemente mientras el arroz se va hinchando de todos los sabores que vos le vayas poniendo. Y el concepto también del caldo, este caldo que ya tenemos precalentado, que es un caldo con un hervor de calabaza. O sea, la calabaza está absolutamente destruida en ese caldo. Fíjate cómo queda. Este caldito de calabaza te va a nutrir el arroz mientras vos lo vayas cocinando. Entonces, primero le pones un poquitito y vas revolviendo y vas revolviendo. ¿Sí, mi querida? No, le quiero decir que vale la pena hacer el caldo en casa, casero, porque no es nadita que ver al que compramos. Absolutamente, no tiene nada. Hay que ponerse a hacerlo y lo guardamos. Nada que ver. Vos lo podés hacer muy bien, lo podés hacer en cantidad, lo guardás en el freezer, tiene una muy buena vida útil guardado en el freezer. Nada que ver, es siempre mucho mejor, mucho más rico hacer un caldito en casa. Pero a veces por una cuestión de tiempo, ¿viste?, o desorganización, tenés que recurrir al caldito instantáneo. En este caso, ese caldo, sea súper casero o de los instantáneos, lo hemos enriquecido con bastante cantidad de calabaza o zapallo, que simplemente le das una cocción y cocción y cocción hasta que se rompa, o inclusive después le pasás la procesadora ahí para romper la calabaza. Entonces, ese es el concepto del risotto. Vos le vas dando poca cantidad de caldo, si lo vas restringiendo el caldo, en la medida que vos vayas revolviendo constantemente, con un fuego suave, con un fuego livianito, vos vas revolviendo y el arroz se va hinchando. Ahí en la medida que vos vayas revolviendo suavemente y suavemente, el arroz se va a ir hinchando de los jugos, de los ingredientes que le has puesto. Acordate que fuimos con cebolla, fuimos con esa salchichita parrillera, fuimos con apio, con ajo, con pimiento y ese caldo que indudablemente le va a dar mucho, mucho sabor. Y en la medida que vos vayas revolviendo, obviamente el arroz se va a ir hinchando y va a ir liberando almidón al contexto de la preparación. Y esa es una característica fundamental de un risotto, que el arroz quede absolutamente cremoso. Así que yo voy a ir revolviendo y de tanto en tanto le voy a ir incorporando el caldo. Lógicamente, cuando lleguemos al dente del arroz, ya te lo vamos a mostrar. Pero por ahora nos vamos con los amigos de Granix, cocina sana y divertida. Y después, pegadito, pegadito, Doña Silena con un pan glorioso. Y Maxi, vamos a hacer unas galletitas de coco y chocolate. Vamos a empezar batiendo dos claras de nieve. Ahora lo que vamos a hacer es tirar el azúcar. Coco rallado. Y ahora le ponemos choco fortis de granate. Agarramos un poquitito y lo dejamos en la placa. Y ahora vamos al horno 20 minutitos. ¿Vamos? ¿Las probamos? Para vos, Maxi. Nosotros nos quedamos comiendo estas ricas galletitas, pero sería genial que ustedes se las hagan a sus amigos, así las disfrutan. Seguimos en Cocineros Argentinos, estábamos así, un poco distraídos. Bueno, vos nos entendés. Vamos a hacer ahora, ya mismo, este pan integral para que desayunes en tu casa. Ahí lo estás viendo. Es un pan que tiene una particularidad. En vez de hacer la masa directamente y dejarla levar y mandarlo al horno, tiene como si te dijese dos masas. Una masa previa, que es la que vamos a hacer ahora, que mientras la hago te explico para qué sirve. Tenés en un bowl 350 gramos de harina 3 ceros. Viste que el pastelero dijo, usamos 4 ceros para pastelería. Para panadería en general es la 3 ceros. Esa es la diferencia. Es una molienda un poquito más gruesa. Te notás la diferencia porque es como más amarillita. La otra es más blanca, más pura. 350 de harina 3 ceros. Después le ponemos más o menos 175 centímetros cúbicos de agua tibia y 25 gramos. En la receta que te va a aparecer, te voy a contar un chiste o algo gracioso, va a decir 22,5. Pero vos no te preocupes, ponele 25 y está todo bien porque ya si estás midiendo 22,5 me vas a matar. Entonces, 25 gramos de levadura fresca con el agua y los 350 gramos de harina 3 ceros.
Hacés con esto una masa, ¿bien? ¿Qué vas a lograr con esto que se llama masa previa? ¿Viste los panes franceses que son tan ricos? Suelen tener estas masas previas. O masa madre, que tiene un poco más de horas. Esta nada más la haces 4 horas antes y la vas a dejar leudando y ya vas a ver cómo te queda. Vas a tener un pan un poquito más húmedo por adentro, con una corteza más crocante. Se dice que son panes de mejor calidad. Tienen como un toque ácido que los hace diferentes. Entonces, esta es la particularidad de este pan. Acá me trae las chicas, la novia de América, que hoy estuvo trabajando mucho, la masa madre ya lista. Simplemente la tomamos y la vamos a dejar leudar. Ponele que eso lo haces a las 9 de la mañana, en tu casa, el día que quieras, elegite para hacer el pan. Está lindo para hacer un fin de semana y ya tenés para toda la semana tu pan. Tomás la masa y lo vas a dejar más o menos 4 horas afuera de la heladera. A las 4 horas, que si lo empezaste a las 9 de la mañana, a la 1 del mediodía, me tira Camica porque yo estoy así como que no me dan las cuentas. A la 1 del mediodía te pones a hacer esta parte. Fue como que hicimos una elipsis temporal. Tenemos en un bowl 600 gramos de harina, 3 ceros con 400 gramos de harina de centeno. Acá está bueno, siempre que viene nuestra nutricionista María Emilia Macei, que la queremos y le mandamos un beso grande. Un beso enorme a María Emilia. Un beso enorme. Es la mesía del programa. Ella siempre nos dice que hay que incorporar fibra. Y entonces para esto está bueno empezar a consumir harinas integrales. En este caso no usamos harina integral de trigo, pero sí usamos harina de centeno. Entonces, tenemos harina de centeno y harina de trigo 3-0. ¿Qué más le vamos a agregar para que sea multicereal, para que tenga de todo? Dana, ¿qué le agregamos? Le vamos a agregar avena arrollada. ¿Cuánto? 100 gramos de avena arrollada acá adentro. ¿Viste los pancitos? Porque hay un pan grande ahí que está cortado en rodajas y hay unos pancitos bebés, diríamos, muy chiquititos, muy lindos, que hizo Dana. Porque vieron que ayer yo dije, a mí me sale todo chiquito. Dana me hizo de sorpresa esos 3 pancitos que son adorables. Mira lo que son, divinos, para jugar para a las muñecas, te digo, ¿eh? Ideales para el desayuno, claro, ideales. Y lo tenés el pancito al lado, una buena porción. Exactamente, Juan, no, divinos. Bueno, ¿qué más le agrego? Ahí tenés la receta en el aire. Mezclé los secos, harina de centeno, harina 3-0, que ahí estás viendo la receta al lado mío, y avena arrollada. ¿Qué más le vamos a agregar? Unas semillas de lino, y acá también está de vuelta. Mucha fibra, aceites esenciales, bien, bien saludable, y azúcar negra. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué quiero que lo hagas en tu casa? Quiero que lo hagas en tu casa, primero porque está bueno hacer pan, el olor a pan casero que sale del horno siempre es como imperdible. Pero además, porque los panes en general que uno compra en el súper tienen muchísimos conservantes. Una vez no pasa nada, pero solemos tener la costumbre de comer todos los días y quizás la acumulación de conservantes es mejor evitarla, así que está bueno hacer tu propio pan en casa. De hecho, este tipo de panes está bueno conservarlos en la heladera. En realidad todas las harinas integrales está bueno conservarlas en la heladera, te duran un poquito más. Exacto. Que justamente son tan naturales que duran menos en general, en comparación con las harinas blancas. Es cierto, Juan, está bueno lo que decís. Y otra cosa es que estos panes son ideales para frizar. Te haces en el fin de semana, los frizás y vas sacando, pues. Si los cortás ya en tostadas, en rebanadas, como está ahí, podés sacar la rebanada y mandarla directamente a la tostadora y tenés una tostada increíble del freezer directo a tu mesa. ¿Qué le puse acá? 650 centímetros de agua, aceite 50 centímetros cúbicos, ahí va, y más levadura, 35 gramos más de levadura, ahí va, que la podés disolver en el agua. Un montón de levadura. Ahora vas a ver cómo crece este pan, crece muchísimo. Vos decís, ¿y para qué hiciste la otra masa? Bueno, la otra masa se la vamos a ir agregando ahora. Entonces, la idea es tomar esta masa, empezar a amasar y de a poco incorporarle en pedacitos eso que le vamos a llamar la masa previa, ¿bien? Que acordate, sirve para tener un pan como de mejor calidad, con una corteza un poco más crocante. Si ahora la tocamos, haces tuc, 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 y la corteza es más crocante. Ahora vamos a golpear la puerta. ¿Querés golpear la puerta, Juan, del pan? Está bueno, diga. Una cosa que quería decir también con respecto a esto, porque el pan que se está mandando encima es una cosa de locos, anotate todo, te pido por favor, porque es buenísimo. Hay algo también que viene bien en este fermento que ella hace antes, esta masa madre, y que sirve para poder
no solo darle un sabor un poco más ácido, más intenso, sino también para que pueda crecer mejor, porque estas harinas integrales les Exacto. cuesta un poquito más crecer, necesitan más tiempo, necesitan más trabajito. Totalmente. Y eso les viene muy bien con este tipo de masa. Es verdad, Juan, si lo ves además el pan, se ven las burbujitas de aire. Y es cierto lo que decís, a ver, si sos de hacer panes y te copaste ya haciéndolo. Nos copamos. Te copaste haciéndolo, voy a bajar a la mesada, ¿eh? Bajo a la mesada, aquí. Ascensor, ahí va, perfecto. Le voy incorporando, fíjate, ya tomé la masa y ahora, de a pedacitos, le voy incorporando esta masa previa. Es muy cierto lo que dice Juan, si vos empezaste a practicar con nosotros, haciendo panes integrales y demás, te vas a dar cuenta que es difícil a veces que crezcan y te queda como un pan bodoque, que no tiene mucho aire y no es tan rico, no es tan agradable. Entonces, ese pan, recién le estaba tomando la cámara, se ven los alvéolos. ¿Alvéolos? Los alvéolos de aire, que la verdad que le aportan mucho... ¿Qué le aporta? Mucha calidad, mucho... Esponjosidad. Mucha onda. ¿Qué querés? Aparte de algo que hay que decir, que este tipo de panes que son súper sanos, súper saludables y súper ricos, sí. son bastante costosos en el mercado. Entonces Totalmente. Lo haces caserito, te sale mucho más barato y no tiene ningún tipo de aditivo ni conservante. Exactamente. Póngame música de aerobics que te digo que estoy... Vamos con el aerobics. La mañana de María Muchástegui haciendo mucha gimnasia. Le vamos a poner todo el resto de la masa previa. Fíjate, le pongo un pedacito y empiezo a amasar. Ahí va, amaso. Una masa un toque más húmeda. Las harinas integrales te toman un poquito más de humedad, ¿viste? Necesitan un poco más. Exactamente, tiene bastante cantidad de agua, tiene aceite, tiene de todo. Terminamos de incorporar la masa. Hola, mi gente media. Hola, mi gente media. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, estamos muy internacionales en este sí, programa. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos pasa. Somos cocineros argentinos, pero que nos hemos claro. internacionalizado. Tal cual, ¿no? Tal cual. ¿No es cierto? Me encanta ese pan, ¿eh? Último pedacito. Y se adentro. Último pedacito que se va a integrar. ¿Qué va a pasar con esta masa? Vas a amasar un rato más para hacer más ejercicio. Este es el ejercicio de tu mañana. Fíjate ahí, se empezó a marmolar, después se integra todo. Vas a amasar un rato más y obviamente lo vas a dejar leudando. ¿No sabes cómo crece este pan? Ahora va a venir. Parece duraznelli y el tiempo lo hace Ajá. todo. Es como que Exactamente. Se afloja, crece. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver. Bueno, estoy muy bien. ¿Y lo tenés bien, que dejar leudar en alguna temperatura en especial? Mira, en algún ámbito. En este momento que estamos en otoño, que me encanta, que uno prende más el horno, que la cocina es el lugar calentito de la casa. Sí. Está más templadita, lo vas a dejar ahí en la cocina para que se ponga lindo y que crezca. Ahora entra Dana con un pan leudado, ahí va. Ahí está. Mira. Esta masa. Mira lo que es. Un adoquín. ¿Cómo se infló? Fíjate lo que es. Divino, hermoso. Tiene mucho aire adentro. Y no vuelve porque está súper, súper descansado. Si lo puedes dejar una hora, dos horas mejor. Seguí amasando un poco más y lo vas a poner adentro del bowl. Tenés el pan, la masa lista, más o menos una hora. Si querés un rato más, está bien, lo vas a ver crecer y es lindo verlo crecer. Aplastamos así un poquitito la mesada. Te vas a preparar un molde. Puede ser un molde de budín, bien, Cala. Sí. Y vamos a meter el pan ahí. El molde está enmantecado y enharinado con harina de centeno. Claro. Bien, para ser coherentes con nosotros mismos, está enharinado con harina de centeno. Y ahora simplemente desgasificamos la masa de ese pan que estuvo leudando. Después quédate tranquilo que va a volver a generar su gas. Desgasificamos y vamos a hacer como una espiral, ¿bien? Voy a hacer así. ¿Se ve en cámara lo que estoy haciendo? Sí, señora. Presionamos bien para que no quede nada de aire. Lo mismo. ¿Lo va arrollando? Lo voy arrollando. Ahí va. Y esto así lo vamos a meter adentro del molde. ¿Bien? Ahí vamos. En el molde, acá voy a hacer una unión para que no quede nada de aire. Ahí vamos. Pero mire qué bonito. Mire qué bonito. Lo vamos a meter dentro del molde. Si no tenés molde, lo podés hacer directamente sobre una placa. Pero esto es típico, que venga en un molde. Este está grandecito para este molde, sí. pero va a entrar. Va a entrar. Vos tratá de conseguir un molde más grande, porque este cuando empiece a crecer va a desbordar el molde y va a quedar gigante. Confía. Mirá ese otro también. Y cubrilo con papel film. Este se infló, está súper, súper aireado adentro. Lo dejás una hora más y lo vas a pintar con huevo. Ahí vamos. Para que quede bien doradito. Y con un poco de... te dejás semillitas, te dejas avena y demás para que te quede bien, bien, bien armado. Ahí vamos. Y para darle la terminación final. Mirá, se me caen las semillitas afuera, pero no te preocupes
porque ahora vamos a limpiar la mesada, ¿eh? Ahí va. Un poquitito de girasol por acá. Qué lindo, pa. Pan casi listo. Lo único que les falta es ir al horno. Como es bien grande, un horno entre 180 y 200 grados. Aproximadamente por media hora se va a quedar bien, bien, bien doradito. Y por dentro va a ser tierno, súper, súper, súper rico este pan para desayunar todos los días. Y si lo querés frizar, lo dejas enfriar. Te recomiendo que lo cortes en rebanadas y lo tengas directamente ya en rebanadas. ¿Te gustó? Me encantó. Me encanta ese tipo de pan. Me encanta con la facilidad que lo hace y que todo el mundo lo entienda. Y que le falta el aire. Le falta el aire. Porque le metió. Le puse toda mi energía ahí. Bueno, pan al horno. Se va, pero me quedaron todas las semillitas. ¿Cuánto tiempo mi vida de horno? Aproximadamente media hora, 40 minutos, entre 180 y 200 grados. Pero yo soy una... Me gusta que esté todo limpito, Calabrese. Me gusta que esté todo limpito después de tanto cocinar. Ahora vamos a aprovechar para limpiar un poquito la mesada con el nuevo rollo de cocina Elite Fusion Art, que facilita todas las tareas del hogar. Limpiarse las manos, secar superficies, absorber grasa, secar la vajilla, etc. Su nuevo diseño brinda una textura mucho más esponjosa y suave y sus dos hojas encapsulan los líquidos asegurando una mayor absorción. Además tenés variedad de colores, azul, salmón y blanco. Todo con la máxima efectividad y un diseño exclusivo que decora tu cocina. Elite Fusion Art. La máxima suavidad y absorción con diseño de vanguardia. Ahí va, perfecto. Mirá, limpié absolutamente así, toda la mesada en un periquete. Quedó todo impecable. Impecable. Me parece muy bien. Así que ahora que está todo limpito, si usted me permite, yo me voy para atrás con el señor Juan Braselli, que tiene una exposición de cerdo. Sí, yo de paso estoy terminando de limpiar esta mesada, que la verdad que está bueno porque absorben. Sí, sí, sí. Y esto es lo más importante. Bueno, vamos a arrancar. Señor. Arrancamos con... Bueno, ahí estás viendo la bondiola laqueadita que viene en un ratito. Pero para arrancar... ¡Qué delicia! Empezamos con una preparación súper fácil. Matambre al ladrillo. Hay una cosa importante antes de empezar a usar estos cortes de cerdo. Señora, cuando compra, verifique que sea la carne fresca y natural, como se está viendo esta. Rosadita, rozagante, fresquita, sin ningún tipo de aroma. Esa es la idea. Comprá cerdo fresco y natural y hacé las mejores recetas. Bueno, muy bien, señor. ¿Por qué vengo para acá? ¿Por qué se va para allá? ¿Por qué? Porque te quiero mostrar solamente, como pequeño adelanto, que aquí... Vos tenés que calentar ladrillos refractarios. Lo podés calentar directamente en la hornalla. Si lo haces a la parrilla, directamente en la parrilla. Directamente en este caso, en estos griles que son de... ¿Cómo se llama? Refractarios. Sí, eléctricos. No se te va a romper porque son refractarios justamente y acumulan temperatura. O también en el horno, como en este caso. Ahí yo puse algunos en el horno. Ahora voy a volver acá, ¿eh? Sí, pero primero quiero hacer un adobito rápido. Y después hacemos la preparación. ¿Sabes que yo en las noches de frío me caliento el ladrillo? Y lo meto dentro de la frazada. Lo envuelvo con una toalla y me lo llevo a la cama. Y me lo pongo en las patas para calentar. Eso se hacía antes, ¿eh? Eso se hacía. Vos te reís, pero antes. No. O en lugares de mucho frío se sigue haciendo. Mi abuela lo hacía. Vamos a hacer una cosa. Poquito de ajo, no mucho, bien picadito. Es fácil esto, ¿eh? Es una pavadita. ¿Qué es? ¿Un adobo, un condimento, un aderezo? Es un condimento, una pequeña marinadita para darle un saborcito más al cerdo. No te tenés que complicar y le puedes dar mucho sabor. Romerito. Que está, este está entre fresco y seco, ya se está secando, queda perfecto. Romerito, bastante, decía un amigo. Ojalá, bastante. Romerito. Que tenga saborcete, ¿eh? No mucho más, Cala, ¿eh? Romerito, romerito, ajito picado, apenas un poquito de jugo de limón, no mucho, apenas un poquito, jugo de medio limón. Y aceite de oliva, si querés le pones otro aceite. Acá le pongo un poquito más. Ahí, eso es todo. Con esto ya tenés un sabor infernal. No le voy a poner sal. Agarro el matambrito adentro, mirá lo que es. Este lo corté por la mitad, matambrito de cerdo. Le sacás un poquitito de grasa, no mucho, un poquitito. Y adentro que se embeba bien. Pero mirá qué color que tiene, qué rosadito. Rosagante. Súper fresco. Carne natural. Muy sana la del cerdo, lo venimos diciendo hace rato. Hay que empezar a incorporarla. Olvídate de aquellos cerdos mal alimentados, llenos de grasa por todas partes. No. Ahora viene muy bien. Así como está, lo dejás por lo menos media hora para la cocción. Yo ya tengo uno que está adobándose, toma, Cala. Toma. Por favor, gracias, Calabrese. Vamos a limpiarnos bien. Utilice ahí. Mire que tengo rollos por doquier, así que dele. Bueno, la verdad que viene muy bien. Y aparte, como tenía las manos húmedas... Ahí. Claro. Entonces, vamos ahora con el que ya tengo adelantado. ¿Cuánto tiempo me dijo Juan? Media hora por lo menos. Media hora. Lo dejás un poquito más, pero con media hora está bien. Muy bien. No le puse sal, no quiero que despida jugos. Ya estamos haciendo la preparación. Estoy calentando ladrillo refractario. Esto es una especie de mini hornito de barro. Te queda súper selladito, doradito, como lo podés ver ahí, y se hace rápido. Tengo por acá algunos que estoy calentando. Y por otro lado, te muestro el otro método, que es calentarlos directamente al horno. Sobre una asadera, para poder sacarlos despacito.
Vení, corazoncito. Mirá, me quedó justito la asadera. Ahí. Va a salir. ¿Va a salir? Sí. Ahí, venga para acá. ¿Le puedo pedir algo, Cala? Sí, o querido. Mejor dicho, Iván, ¿me pones la tabla abajo? Ahí abajo, guarda, no me tapes la... No me tapes el ajito. Gracias. Ahí está. Ahí. Pongo la tabla solamente para no quemar la otra tabla que es de plástico, Vos tenés esto acá. Esto es fácil de hacer si hacen un periquete. Tenés esto acá y a esto le tenemos que poner un poco de papel aluminio. Una hoja de papel aluminio. Está caliente esto, claro. Bastante sí, caliente. Sí. 20 minutos de horno fuerte por lo menos. 1, 2, 3. ¡Pac! De una. Ponés esto por acá. Ahí nomás. Yo ahora lo voy a cerrar. Un poquito de aceite al papel aluminio. No más que eso. Vamos con el matambrito loco, que lo voy a... Se blanqueó un poquito por el tema del jugo de limón. El jugo de limón. Adentro el matambrito, así de fácil, ¿eh? Acá el matambrito, otra vez un poco de aceite arriba, acordate, para que no se te pegue al papel aluminio. Esto lo puedes hacer a la parrilla, lo puedes hacer como quieras, te queda increíble. Tapás, como voy a tapar yo en este momento. Ahí. Y arriba, con el propio peso de los otros que voy a agregar ahora, vas a poner... Con una pinza mejor, ¿no? Sí, con una pinza. Vamos a poner estos, que los estoy calentando acá solo para mostrarte. Vos podrías haber hecho los 6, los podrías calentar perfectamente. Ya se está escuchando el ruidito. ¿Se escucha? Ahí, Bueno, ahora usted no sabe lo que va a escuchar ahora. Ahí. Esto ya está terminado prácticamente, ¿eh? Ahí. ¿Sabes por qué lo pongo así? Porque no quiero que se me marquen, pero vos ponelo como quieras en tu casa. Y ahí. Otra cosita para que no te caiga el juguito por los costados. Levantalo un poquito acá. Ah, y le haces un dobladillo. Y levantás un poquito acá. Ese ruidito que estás escuchando. Escucha. Y el aroma que sube es impresionante. Ese ruidito es todo lo que se va dorando. Se va a hacer, si están bien fuertes, bien calientes los ladrillos refractarios, 6, 7 minutos lo tenés. A lo sumo 10. Pasa que cuando lo sacás te queda súper, súper dorado. Es una técnica fácil de hacer, fácil de aplicar. Y la verdad que te queda muy bien, te queda como una suelita doradita increíble. Qué rico, démosle un poquito de tiempo entonces que se dore. Nos vamos a un cortecito, pero muy cortito, muy cortito por cierto. Y después inmediatamente el señor Juan Braseli sigue con estas recetas de cerdo fresco. Bondiola para cortar con cuchara. Vamos. Veo las cosas